mis chulas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este nuestro canal Mujer de Hoy. Hoy. Y me siento muy contenta que nuevamente estemos juntas ustedes y yo aquí en nuestro canal. Okidoki. Pues ya leyeron en el título, mis chulas y mis chicas de hoy, que en esta ocasión les voy a compartir la segunda parte de mis regalos de cumpleaños. Pero antes de que empiece este video, es necesario que me acompañen a decir que empiece la fiesta. ¡Claro que sí! Que empiece la fiesta. Bueno, como les dije en el anterior video de mis regalos, los separé justamente para no hacer primero que nada un video tan largo y también para que ustedes supieran los regalos que yo recibí y los que yo compré, pues, a mi gusto también, ¿ok? Y bueno, para ello vamos a empezar. Ya tengo aquí mi cajita, algunos pues, obviamente ya todos los vi. Ya todos los regalitos los vi, ya los abrí, pero ninguno de ellos he estrenado, ¿ok? Y pues vamos a empezar. ¡Tarán! Vamos a empezar con esta hermosa caja, vean. Muy bonita y combina con este vestido. ¿Ya vieron? Se lo quité a la Catalina y dije, antes de lavarlo, voy a grabar un video. Así es que, pues, que agarro y que me lo pongo, mis chulas. Vean qué cosa tan maravillosa. Vean esto. ¿Ya vieron? Es una cremita. Trae estas flores que están súper padrísimas. Vean qué bonitos. Qué bonita tonalidad. Están súper lindas y trae una cremita. Estos son productos de la marca Natura. En su línea Eco. Trae esta cremita y también este jabón. Miren qué maravilla. Este jabón lo voy a estar utilizando para cuando me hago la cejita y todo el asunto. Y bueno, este regalito me lo hizo una de mis compañeras de Zumba. Porque quiero platicarles así brevemente de que después de muchísimos años hice un desayuno grupal. Yo lo organicé, yo las invité y estuvo súper padrísimo. Además de que estuve celebrando pues con mi amiga Ana, la de Cuernavaca, con mis mejores, tengo dos mejores amigas aquí en Tepos. Y bueno, de desayuno en desayuno anduve varios días celebrando, claro que sí. Así es que estos regalos pues fueron hechos ese día del desayuno, ¿ok? Esta persona que me regaló esta playera, ¡tarán! Miren, sabe cosas, claro que sabe cosas. Sabe que a mí me gusta todo lo que brille, ya saben ustedes. Y vean qué bonita está, me encanta, tiene pedrería, tiene estas cadenas que brillan. Bueno, no son cadenas, son es pedrería también y trae piedras grandes de diferentes colores. Me encanta, ya me la quiero poner, vean qué bonita está. ¿Ya vieron? Esta playerita me la regaló una compañerita de caminata, esta. Entonces está genial porque todos estos regalitos, pues, fueron hechos tal cual me gustan a mí, claro que sí. Y pues bueno, vean esto. ¡Tarán! Esta sudadera es talla chica, esta es talla grande. Por lo mismo me va a quedar también bien parriurris. Bueno, esta sudadera en tono gris, 100% algodón, me fascina. Es un color que va a combinar con muchísimas prendas. Y me fascina que tiene doble forro, vean. Tiene doble forrito y todo el forrito es también en algodón. Entonces está súper padre, miren. Tiene este cierre tornasolado súper padre. El toque más bonito que le da, vean. Está bien linda. Así es que, bueno, ya tenemos sudadera y este fue un regalo de mi instructor de Zumba. Hace un año él me regaló unas arracadas de plata también así, súper padres. Ok, vamos a abrir este, pero es que este tiene varias cositas. ¡Ay! Se cayó un anillo. Déjenme organizo. Ok, bueno, este regalito, vean nada más la bolsa, está súper padre. Este sí no lo saqué de la bolsa porque
fíjense que son varios termitos que vienen a ti, entonces para que no se maltrataran y así, fue que decidí dejarlos justamente aquí. Y vean esta maravilla, vean qué precioso está este termo, los colores, está divino, aquí dice Beauty. Me encantan los colores, bien combinado con la bolsa. Bueno, pues este regalo me lo hizo una de mis sirenas favoritas. Ya con eso saben ustedes que es una de mis compañeras de natación. Y pues, ¿qué creen? ¿Qué les digo? ¿Qué les cuento? Déjenme, dejo acá la bolsita. Vean, que sí tiene el 2 y también el 3. Además de que viene este popotito también para adaptarlo a cualquiera de estas botellas, termos o lo que sea. Y bueno, pues este me lo regaló una de mis compañeras que adoro de natación. Ella también fue al desayuno, a pesar... Ay, trae más cositas. A ver. Bueno, son cositas que vienen aquí en para accesorios... No, no son accesorios, para los mismos termos. Vean, y vienen otras cositas. Viene la liga de aquí. Y el popote. Así es que, bueno, este regalo está, como todos, padrísimo, padrísimo. Me encantó. Me encantó. Ok, vamos con este otro. Vean esta deliciosa crema de Yves Rocher, que me encanta. Esta compañerita es de Zumba y van dos ocasiones que me hace regalo de esta marca. La verdad es que me encanta este producto. Me gusta mucho la marca. Y huele que, ¿qué les digo? Justo me estoy terminando las cremas que compro en la farmacia Guadalajara. Y con este pues lo voy a estar reponiendo. Así es que bueno, le vamos a dar uso y tenemos suficiente crema corporal. Vean qué maravilla de producto. Me gusta mucho, me gusta mucho. Ok, una de mis mejores amigas de aquí de Tepos, y digo mis mejores amigas, es una señora con la que más salgo a desayunar, que nos llevamos bien padre, es una señora mayor que yo. La verdad es que es súper linda. Con ella desayunamos regularmente una o dos veces por semana saliendo de hacer ejercicio. Vean lo que me regaló. Vean este detalle tan precioso, un oso, ya trae aquí también su segurito para prenderlo. Para cualquiera de mis bolsos y así. Vean qué precioso, está súper lindo. Esto es arte. La verdad es que esto es arte. Hace algunos años, una señora muy especial también para mí, me regaló una jirafa de cumpleaños de este material. Y por supuesto que aquí se las enseñé, vean. Está precioso, precioso. Okidoki, también recibí de regalo de cumpleaños este blush de la marca NYX. Y es tal cual el color, lo ven ustedes aquí. Igualito, igualito. Viene súper bien empacado. Por eso les digo que todos estos regalos, quienes me los hicieron llegar con todo su cariño, yo lo sé, saben cosas, me conocen. Justo ahora traigo un rubor tono naranja. Miren cómo viene de empaquetadito. Y pues, ¿qué les digo? Esto está súper, súper precioso, maravilloso, lindo. Me gusta muchísimo la tonalidad. Tal cual, miren, como está aquí en la ilustración, está aquí, ahí está, súper bonito, me fascinó este rubor, la verdad es que ya me lo voy a estrenar, ya los había visto, pero no los he tocado todavía, como tal. ¡Tarán, tarán, 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 tarán! Con esta llevamos tres piezas de ropa, tres prendas de ropa en esta tonalidad. ¿Será que quien me regaló este pantalón me conoce? Díganme ustedes. Bueno, pues este bellísimo pantalón me lo regaló una de mis compañeras con la que salgo también a caminar. Vean esto, está súper bonito, está muy parriurris, vean. La tela es preciosa y digo que tengo tres prendas ya de este color porque no tiene mucho que les compartí un video de unas compras que hice en Shein. Es una falda y es un pantalón. Y yo encantada porque estos pantalones de verdad son súper cómodos para viajar, para andar, para lo que quieras. Son muy, muy cómodos. Pues bueno, este regalito fue hecho por una de mis compañeras de caminata. ¿Ok? Tenemos otra prenda maravillosa, bonita y que aparte pues les voy a dar mucha utilidad porque pues regularmente trato de hacer 5 días ejercicios de 7 días que tiene la semana. Entonces vean esto.
vean esta playera en tono colorado, rojo granada, rojo bonito, así muy intenso. Está súper padre. Esta me la regaló otra compañera de Zumba y pues me queda un poquito grande. Entonces, pues vamos a ver qué hacemos, pero de que me la voy a poner, me la voy a poner. Y voy a poder combinarla, valga la redundancia, con otras licras que tengo. No tengo ni una playera deportiva en este tono. Entonces está genial, genial, genial. Muy bien. Ok, pues miren, también me regalaron esta cremita de L'Oréal que dice Hidratotal 5. ¿Quién no conoce estos productos? ¿Quién no los conoce? Bueno, pues este producto yo lo utilizo por temporada, sobre todo a partir de lo de natación. Le meto un poquito más de productos, más allá de marcas, no, más productos a mi piel. Entonces, bueno, esto está genial y si les digo natación, pues ya saben también de dónde viene este regalito. Obviamente viene de una de mis compañeritas, también de mis sirenas de natación. Está así y está así y aquí tiene crema, yo creo que no la he estrenado, pero obviamente que la destapé, ya saben ustedes. Dentro de esta cajita también venía un anillo. Un anillo precioso con la letra, con la inicial de mi nombre. Vean, una R que me fascinó, me fascinó. Me encantó este anillito, entonces pues acá lo van a estar viendo como siempre, ¿verdad? Está súper lindo y fue mi misma compañera de mi clase de natación. Ok, aquí tengo otro regalo también, vean este. Este me lo hizo una de mis compañeras de Zumba. Es un jueguito de gargantilla y aretes con el osito de Toast. Hombre, ahora sí, de verdad que a todo le atinaron. Conocen perfectamente mis gustos. Vean, es un par de broquelitos con una figura muy emblemática de todos o muy icónica. Y bueno, tiene este colguije que me encanta porque, vean, dentro del colguije trae la figura del oso y además trae unas piedras que se mueven. No sé si se alcanza o no a ver. Pero está súper lindo también aquí. Obviamente me lo van a estar viendo. O cuando me voy al tianguis. O cuando me voy a desayunar. Y así me pongo todos mis accesorios. Y más si ustedes me los han regalado. Gente querida. Bueno, en el lugar donde hice el desayuno. Es en el lugar que me gusta mucho acudir en las mañanas. Y yo les he mostrado en algún mi momento de hoy el lugar de los waffles. Ahí fue donde organicé para 17 personas, entonces estuvo genial. Y la dueña del lugar es súper linda, también me llevo muy bien con ella, nos conocemos, he ido a desayunar sola y de repente nos ponemos a charlar, ya saben. Entonces ella me regaló esta hermosa tacita, vean qué preciosa, transparente, colorida, de un vidrio bastante grueso. Y adentro traía bombones, adentro traía unos deliciosos bombones, entonces vean, esta me lo regaló Coral. La chica del restaurancito, de la cafetería, porque no vende alimentos así como tal. Así es que bueno, estuvo súper padre, me sentí muy feliz. Ella hace un año me regaló una planta, no sé si lo recuerden o no, es una bota y tiene una planta. Es mi misma amiguita. Ok. Taran, 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 taran. Toquen los tambores. Me regalaron esto que está precioso. Es una gargantilla, una pulsera y unos aretes. También fue una compañera de Zumba. Dirán, fueron muchas de Zumba. En Zumba somos muchísimas. Si bien no nos reunimos todas el mismo día, somos muchísimas, muchísimas compañeras. En natación somos menos y en caminata ni les digo. En caminata a veces somos tres, a veces cuatro. Y lo entiendo también, lo entiendo. Entonces, bueno, esta compañera de Zumba me regaló esta gargantilla. Vean, está padrísima. Y todo esto es una plaquita con brillo. Vean, está divina. Una plaquita con bastante brillo que aquí la van a estar viendo en este cuello y toda la cosa. Y vean la pulserita. Vean qué bonita está la pulsera. Pero y además trae un par de arracadas. Ahí está, vean. Me saben cosas, me saben cosas. Vean todo el kit. Súper bonito, súper lindo. La verdad me siento muy agradecida con cada detalle, sobre todo porque fueron
hechos tan pensados en mí, gente que se fija en mis gustos. De verdad es una manera muy linda de demostrar su cariño. Con todas ellas he tenido la oportunidad mínimo de tomarnos un café. Entonces son como amigas cercanas. De aquí dos de mis mejores amigas. Y bueno, pues estuvo muy, muy padre todo esto. Ay, ok, ya. Miren, el brilli, claro que sí. Esto me estaba haciendo falta que se los mostrara. Venía también en la cajita de aquí. En la primer cajita. Me pasan a disculpar. Vean nada más los brillos. Y la prueba más evidente está aquí. Porque ustedes dirán que esto solo me lo pongo para hacer videos. Pues no, mis chulas, no. Hay lugares cuando salgo a pueblear, cuando subo aquí mismo al pueblo, me gusta ponérmelas. ¿Saben qué me gustó de esto? Que son diferentes figuras. Esto es un rectángulo. Estas son como unas lagrimitas. Estas no son las que yo traigo. Estas yo ya se las había mostrado. Estas son círculos de diferentes tonos y tamaños. Y este es el mismo que el otro. Vean. Súper lindas y especiales, como les repito. Aquí tengo la mía. Esta es la que yo estoy utilizando en estos momentos. Aquí. Entonces, bueno, es padrísimo que te regalen, como te repito, cosas que te encantan. Este es el papel de una de las cajas. Y por último, no, todavía no, todavía me falta otra. Déjenme se las muestro. ¡Tarán! ¡Tarán, tarán, 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 tarán! Vean qué belleza de planta. Una de mis compañeras de Zumba me regaló esta planta natural de alcatraces con tonalidades. Vean, está divina. Ya la estuve regando y esto pues se lo he quitado. Ya se lo voy a quitar definitivamente. Pero así tal cual fue como ella me la regaló. Miren qué belleza. He estado pensando obviamente que la voy a trasplantar. De aquí me salen mínimo dos macetas de alcatraces. Ya me puse, nunca he tenido una planta de alcatraz, son de mis flores favoritas junto con los girasoles, pero tengo que ponerme a leer de qué es lo que necesitan, si son de sombra, si son de sol. Ya vi que puede ser sombra y sol y que lleva muchísima agua y que justamente de agosto para acá es la temporada que más se dan. Así es que vean, esta fue una compañera también muy querida de Zumba. La hermana de esta compañera me regaló mi playera roja, son hermanas esas dos señoras. Y vean, me llevo genial con ellas. Así es que esta está muy linda, esa planta. ¿Qué les digo? Está preciosa. Ok, hemos llegado al último de mis hermosos regalos de cumple. Vean esta cosa tan bonita. Desde que la ves dices, ¡wow! ¡Qué belleza! Bueno, pues aquí viene una hermosa pulsera. A ver si ahí se distingue, vean. Es una hermosa pulsera que me trajo una mujer a la cual amo, super adoro, admiro, la quiero muchísimo. Ella se llama Andrea y el año anterior me regaló unos aretes negros de unas piedras preciosas que también, por supuesto, aquí se los mostré. Vean, no, la luz y la camarita, de verdad, créanme, no es justa con esta pulsera tan divina que está. Es en tono como rosa, como rojo y todo lo demás es en plata, en tono plata. Vean, está tan preciosa, me gusta lo, no sé, lo finito que se ve en el sentido del tamaño, el brillo tan padre, tan tenue, ya saben, ahí está. Espero de verdad que sí luzca porque aquí luce preciosa, me encanta, es un detalle para mí, híjole, muy significativo, todos y cada uno. Simplemente que con esta mujer tengo una conexión muy diferente, es una mujer muy joven, a la cual quiero y super adoro también. Ahí está, vean. Así es que este también es un regalo súper hermoso. Es el segundo que me da Andreita. La quiero, la adoro muchísimo. Ella vive en Cuautla. Y pues, ¿qué les digo? Me siento verdaderamente agradecida con todos y cada uno de estos detalles. Este cumpleaños número 59 para mí ha sido muy significativo en muchos aspectos. En muchos aspectos. Desde sentirme diferente en mi físico, desde sentir en mis temas de conversación, en muchas cosas, ¿saben? No quiero imaginar primeramente Dios ahora que toque el timbre de los 60. 60 vueltas al sol y sexto piso y voy a alcanzar la pensión ya muy pronto.
Ay, mis chulas, pues una vez más hemos llegado al final de este video. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Como siempre digo, gracias por regalarme de su tiempo. Lo veo a través de sus vistas en estas épocas que, ¿cómo ha bajado? Pues no nada más para mí, para muchísimas personas las vistas. Yo agradezco muchísimo, mucho, mucho, mucho la comunidad que son. Quiero recordarles que no olviden que tenemos una cita a las 9 de la mañana en un próximo video. Hoy por hoy te dejo millones de besos, millones de bendiciones. Adiós.